Demonios. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video del día después de mañana. Y hoy estamos con la tercera parte de la segunda temporada de la guía de supervivencia. Y sin más que decir, vamos a ver qué misión tenemos para hacer. Vale chicos, la primera misión que tenemos que hacer es ir a la ciudad estelar, que es el mapa PvP. Aquí está el bosque de otoño y arriba está la ciudad estelar, entonces vamos allá. Bien, como pueden ver ya estamos aquí en la ciudad estelar y lo primero que nos aparece es este aviso de acá. Como ven, ahí nos señala, la puerta naranja es por donde salimos y el dron, el verde, es donde debemos dejar los recursos que cogemos. Aquí tenemos lo que vendría a ser los modos en los que podemos estar. El modo que nos señala aquí, que es el verde, es el modo pasivo, es decir que no podemos atacar a otros jugadores. Y el siguiente modo es el modo agresivo, que ya podemos empezar a matar a otros jugadores. Entonces, para que este aviso no nos aparezca todo el tiempo, marcamos en el cuadrito y listo. Como pueden ver, pues aquí en el mapa está este círculo rojo, que significa que ahí caerán bombas. Entonces siempre debemos procurar mantenernos fuera para que no nos caigan bombas, como en este momento. Bien, me voy a esconder por acá para poder revisar tranquilamente las misiones y que no me vayan a matar. Bien, la segunda misión, tenemos que conseguir 10 ramitas en este mapa. Tenemos que conseguir un cofre, matar 5 zombies y entregarles 5 ramitas en el dron y enviarlos para casa. Vale. Tenemos que matar 5 zombies y por acá he visto a un zombie que está acostado en el piso. Entonces vamos a matarlo. Ok, ahora sí le di. Bien. Vamos. Ay, no me conté ese disparo porque un disparo más. Y listo. Reclamamos lo que nos tenga que dar y sigamos consiguiendo ramitas. Bien, ya hemos conseguido las 10 ramitas, ahora debemos conseguir un cofre y la zona donde más se consiguen cofres es donde hay casitas o pues en los edificios grandes, pero yo me iré a las casitas, que es donde menos enemigos hay. Escucho disparos por acá. Sí, esos son disparos. Alguien tiene una Uzi y yo no quiero que me mate. No quiero que me mate esa persona. A ver dónde estará. Apaguemos aquí la luz para que no nos vea. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está. Está picando piedra, así que no nos ha visto. Está distraído. Entonces yo me voy a esconder y escucho más disparos. No sé qué se ha hecho, lo he perdido de vista. Así que yo me esconderé aquí y esperaré un momento a ver si aparece en alguna parte. Vale, no he visto a la persona, no la volví a ver. Por aquí tenemos un zombie, así que vamos a matarlo. El problema es que si disparo, si la persona está cerca me puede escuchar, pero pues qué más, tengo que matar 5 zombies. Bien, tengo uno. A ver, ¡ah! ¿Qué? ¿Y este zombie de dónde salió? ¿De dónde saliste tú, compañero, que no te vi? Bien, has muerto, compañero, así que dame todo. Vale, ya
Estamos llegando por aquí a las casas y acá hay un jugador, pero está offline, está desconectado. Así que vamos a ponernos en modo agresivo. Y ahí está saliendo alguien de la casa. ¿Me ha visto? ¿No me ha visto? Bien, entonces acá tenemos una muerte fácil. La vida te da oportunidades, pues hay que aprovecharlas. Bien, ya hemos matado un jugador. Cuando matamos un jugador, nos aparece algo que es como en que estamos en, nos están buscando por haber matado a alguien. Entonces nos va a aparecer un aviso en la parte de arriba. Así que yo me voy a esconder para que no me vayan a matar. Mientras se me quita la alerta y puedo cambiarme a modo pasivo de nuevo. Y por acá hay otro jugador. ¿Eres agresivo o no eres agresivo? ¡Ah! Sí, sí es agresivo, sí es agresivo. Corre, porque no quiero morir. Corre, que no quiero morir. Y me está siguiendo. Sí, está detrás mío. Y me ha disparado de nuevo. Corre, 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 corre. Hagamos parkour extremo a ver si logramos perderlo. Vamos a pasar en medio de los zombies. No, y me dispara de nuevo. Estoy muerto. Ese zombie casi me da. Estoy muerto. Corre. Vamos a ver si logro salvarme. No, y ahora me disparan los mercenarios. Corre, 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 corre. Escondámonos aquí atrasito. A ver si nos alcanzamos a curar. Sí, bien, bien, bien. Surprise, motherfucker. ¡No! ¡No! ¿Por qué? Me han matado. Bien, ya hemos reaparecido de nuevo. Me puse en modo pasivo para que no me vuelvan a matar. Y el lag me está atacando de una manera terrible. Ya estamos llegando nuevamente aquí a las casitas para empezar a buscar el cofre que necesitamos para la misión. Y... ¡Uy! Pero qué lagazo. Me ha devuelto. Pero camina, hombre, no te quedes pegado. ¿Pero cómo? ¿Qué me ha quitado toda esa vida? ¿Pero cómo es posible? ¿Quién me está disparando? Si no escucho, ya aparezco muerto. No puede ser. No puede ser. Alabado sea el lag que tengo en mi vida. Bien, ya estamos nuevamente por aquí. Vamos a cogernos unas calabazas. Que son muy buenas. Alimentan mucho y nos suben la vida cuando las comemos. Vale, vamos a revisar en esta casita a ver si hay algún cofre. Revisamos en todas las habitaciones. Vamos al segundo piso. Por acá debería haber un cofrecillo aquí atrásito. A ver, pues no está, muy bien. Vale, acá estamos en otra casa, vamos a ver si en esta hay algún cofre. Toca buscar muy, muy bien. Bueno, ni también porque la verdad son bastante grandes y se ven. Aparte de que pillan. Vamos a ver, en el primer piso no hay, vamos al segundo. Y aquí tampoco tenemos cofrecillo y en esta habitación tampoco tenemos. Vale, vámonos a buscar en otra casa. Vale, aquí ya estamos en otra casa. No puedo creer que ninguna de las anteriores haya encontrado un cofre, cuando normalmente siempre hay un cofre en una casa, aunque sea uno, aunque sea. Y es que es solamente uno lo que necesito, pero el juego no me está colaborando hoy. Y vamos a revisar en otra casa, porque vaya, vaya. Ok. ¿Pero cómo es posible? Si se supone que lo esquivé. Yo que sepa, lo esquivé. Según lo que vieron mis ojos, yo esquivé ese camión. Él en ningún momento me tocó. Pero bueno, bienvenidos a un video más de Day After Books. Books en todas partes y a todas horas. Vale, ya estamos acá en otra casa y por fin he encontrado el cofre que necesitábamos. Entonces, pues lo abrimos para poder completar la misión y continuar. Bien, reclamamos esto, está muy bien. Bien, tenemos que matar 5 zombies y por aquí me he encontrado a todos los zombies, pero vamos a hacer una super estrategia. Aquí adentro hay otro cofre. Vaya. Bien, nos subimos aquí y pues los zombies no nos van a poder atacar. Y como son varios, pues los vamos a poder matar sin que nos bajen absolutamente nada de salud. Pero pues claro, este se metió ahí y ahora no le puedo disparar. A ver. Apúntele bien. Muy bien, muy bien. Apúntele bien. Muy rápido. Vale, ¿y qué le ha pasado a este zombie ahora? ¿Qué le ha pasado? Yo lo he dicho, gente. Esto es Day After Books. Así que vamos a seguir matando zombies. Y a ver qué otro bug más sucede en este juego. Vamos a matar al que está ya acostado. Muy bien, compañero. Tú no te levantas nunca más en tu vida. Ahora vamos a ver cómo matamos este último. Que se puso bien aquí a la orilla.
A ver, pero quieto. Bien, uno más. Y listo. Bueno, cojamos todo lo que estos hombres tengan para darnos. Ay, otro jugador. Hola, buen señor. Usted no me va a atacar, ¿cierto? Muchachos, lo hemos logrado. Creo que hemos hecho amistad con alguien. Aunque igual no confío mucho porque luego viene y me mata por la espalda. Vale, cojamos este cofrecito que hay aquí. 5 de cáñamo, está muy bien. A ver, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Es que no confío, que ya después me matan. Vamos a recargar esto. Vamos a recargar el arma por si acaso. Porque no quiero morir de nuevo. Y ha aparecido otro. Y ahora son dos. ¡Hola! ¡Hola, buen señor! ¡Oh, me ha saludado! Genial. Creo que hemos hecho un trío. Tenemos un trío aquí de jugadores pasivos. Bravo. No, yo disparé sin querer. No me vayan a matar. No, yo disparé sin querer. Guardemos el arma mejor. Vale. ¿Qué dijo? ¿Qué onda? ¿Qué onda, perro? ¿Qué onda, perro? Creo que no me puede escuchar. Porque le estoy hablando y no me responde. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pero yo sí lo escucho a él. What's up? No, man, yo no hablo inglés. Mi inglés es pésimo, la verdad. ¿Cómo? ¿Qué dice este? Vamos a matar monstruos. Pues vale, vamos. Déjame intentar algo tú. No te muevas, desgraciado. Quédate quieto. Quiero tu poronga. Vale, por acá ya hemos encontrado unos cuantos zombies. Vamos. Toma. Oh, entre los dos le hemos dado y este zombie ha quedado más que remuerto. Vamos a matar a este otro, a ver si le doy un balazo. Muy bien. Bien, tenemos un rato corriendo. Aún estoy con los otros chicos y por acá escucho un zombie. He estado muy de buenas que no me hayan matado, porque si entre los dos hubiesen querido, me vuelven nada, la verdad, y me matan. Toma. Y me han dado él a mí. Pero bueno, ahora sí, excelente. Excelente. No sé qué se hicieron los otros. Voy a buscarlos. ¿Dónde están? ¡Uy! Y aquí ha aparecido otro. ¿Tú eres agresivo o eres pasivo? ¿Quieres ser nuestro compañero? ¡Hey, man! ¿Quieres ser nuestro amigo? ¡Ah, no! ¡Que no es amigo! ¡Que está atacando al otro! Vamos a cambiarnos a modo agresivo. Nadie ataca a nuestros compañeros. Eres un desgraciado y vas a morir en manos de nosotros. A ver. Pero si tú estás quieto, que te quiero matar. ¡Oh! Ha aparecido otra chica. No sé si esa chica estará con él. Y ahora estamos rodeados de zombies. No, hay muchos zombies por aquí. Hay muchos zombies por aquí. Toma. No, pero yo le quería dar a la chica, no a los zombies. Bueno, ya que estamos, matémoslos. Vale. Mátenlo. Vamos, zombies. Ustedes pueden matarlo. Yo sé que sí. ¡No! Pero déjeme en paz. Se supone que los zombies tenían que ayudarme a matarlo. A ver, hombre. Toma. Venga, quédate quieto. No, me va a matar este hombre. Me va a matar. ¿Dónde está mi compañero? No. Cúrate rápido. Aquí está mi compañero. No. Dios. Ayúdame, amigo. Oh, sí es cierto que aquí no nos podemos ayudar. Aquí sí o sí me tiene que matar este güey. No puede ser, pero dispárale, güey. ¡Dispárale! Bueno, ya me morí. Volví a reaparecer y pues la verdad mis compañeros están bastante lejos. Y no tengo ganas de ir a morir de nuevo. Entonces, vamos a ir por acá. Aprovechar que el dron está cerca. Y vamos a entregarle las 5 ramitas que tenemos. Que entregarle para poder completar nuestra misión. Vamos a ver. Y le da frío a este hombre. Corre. Que por acá siempre hay muchos jugadores cuando aparece el dron. Y hay muchos que se quedan campeando. Esperando a que
alguien llegue para poder matarlo y quitarle todas las cosas. Bien. Me faltó una ramita. Genial. Vamos entonces a buscar la ramita que nos queda por aquí. A ver, necesitamos un arbolito. Y me está dando lag. Me está dando lag. A ver, vamos a picar este arbolito de aquí. Y viene un jugador. Y no me ha visto. No me ha visto. Ha pasado de largo. Y hay otro que está disparando por ahí. Y yo no quiero que me vayan a matar. Por favor. Este no me dio ramitas. Solo espero que ese que está disparando no venga por mí. ¿Vale? Este ya nos ha dado la ramita que necesitamos. Bueno, de hecho nos ha dado dos. Así que vamos rápidamente al helicóptero. Entregamos las cosas en el dron. Y nos vamos de aquí, pero ya. Porque estoy cansado de morir. Bien, ya le he entregado todo. Y vámonos para nuestra casita. Y con eso, chicos, hemos terminado lo que va a ser el video del día de hoy. Ya hemos terminado todas las misiones